Desde la Ciudad de la Alegría les damos la bienvenida a nuestro programa institucional Itagüí Sigue Avanzando. Hoy los saludos del Coliseo de Itaires El Cubo, desde donde se llevó a cabo la Semana de la Discapacidad. Estas son algunas de las buenas acciones de gobierno que se están realizando en Itagüí. La ministra de Trabajo visitó el municipio durante el Foro de Empleabilidad. Con una campaña preventiva, Itagüí trabaja para alertar a los jóvenes sobre las consecuencias de delinquir. Los comerciantes del municipio se comprometen con la venta legal de licor en sus establecimientos. Estas y otras buenas noticias en Itagüí Sigue Avanzando. Los invito a que hablemos con el alcalde. Bienvenidos a nuestro programa institucional Itagüí Sigue Avanzando. Originamos nuestra señal desde el Auditorio Cultural Diego Echavarría Misas de la ciudad de Itagüí. Nos encontramos con el señor alcalde León Mario Bedoya López. Bienvenido a nuestro programa. Gracias, Juan. Un saludo para todos los televidentes y esperemos que cada día el programa les guste mucho más. Hoy tenemos varios, pero muchos temas de importancia para Itagüí. Nos encontramos hoy en reparación de víctimas, pero antes de hablar de este tema, señor alcalde, estamos también terminando lo de la Semana de la Discapacidad para toda esta gente que necesita inclusión. ¿Cómo le acabo de ir? Muy bien, una semana de verdad que despierta muchos sentimientos. Acompañar toda esta población nos ayuda cada día a sentirnos más itagüiseños, a saber que debemos trabajar por ellos y a buscar muchas alternativas para que todas estas buenas inversiones puedan mejorar la calidad de vida de estas personas. ¿Cuánta es la persona en situación de discapacidad de Itagüí? Se habla de que en Itagüí tenemos alrededor de 13.000 personas en situación de discapacidad, una cifra muy importante. Y nosotros tenemos el compromiso desde campaña de ayudar a que todos ellos tengan una mejor calidad de vida. ¿Cómo lo vamos a lograr? Vamos a acompañar todas y cada una de las entidades que trabajan por esta población y además de eso vamos a buscar la manera de que de la mano de un bono en el cual queremos entregarle a cada familia, ellos se puedan sentir cada día más incluidos. Señor alcalde, ¿inversión en estos 4 años? Nosotros vamos a buscar que aproximadamente 8.000 millones de pesos sean invertidos en esta población, fuera de lo que nosotros invertimos también en educación, en salud y en otros temas que van a ayudar a que toda esta población cada día tenga una mejor calidad de vida. Miremos, si le parece, señor alcalde, ¿cómo fue esta Semana de la Discapacidad? Porque la gente disfrutó. Miremos esto. Cerca de 1.400 personas en condición de discapacidad participaron de una semana de programación variada con actividades deportivas, lúdicas y recreativas. Hola, ¿cómo te llamas? Elizabeth. ¿Estás llorando? No. ¿Se te están saliendo los ojitos un poquito? Ah, bueno. Para mí es una satisfacción personal trabajar por esta población tan linda. Es un compromiso que adquirió mi esposo desde campaña y ahora en la alcaldía queremos seguir trabajando por esta población. Estamos comprometidos de corazón. Discapacidad visual y para mí pensamos que este es un inicio a lo que siempre hemos querido, lograr que los deportistas con discapacidad sean visibilizados dentro del municipio y tengan un mayor apoyo para poder desarrollar cada una de las disciplinas adaptadas para la población con discapacidad visual. Gracias. Yo considero que es muy importante el apoyo de la alcaldía porque cambia la vida de las personas sordas. Las personas sordas sufren mucho de sedentarismo en sus hogares y aquí pueden cambiar, ser incluidos, sentirse contentos, hacerse parte de la ciudad y compartir esas actividades. Muchas gracias por el apoyo al alcalde, a León Mario. Uf,
muchas saludes a él por el apoyo que nos da con esas actividades, esas olimpiadas. Nos sentimos muy incluidos, estamos muy contentos y se ve que la ciudad de Itagüí está progresando. Acá me da la primera pues de nada deportiva. Muchas gracias. Estoy muy contenta, muchas gracias. Alcalde, hablamos de inclusión, primero con las personas en situación de discapacidad y ahora en este acto que nos convoca en el Auditorio Cultural Diego Echavarría Misas, porque hay reparación de víctimas aquí en Itagüí, alcalde. Sí, es una muy buena noticia. Nosotros cada vez que llega la unidad de atención y reparación de víctimas sentimos una gran alegría. Hoy 56 familias de Itagüí van a ser reparadas, además de otras 43 de otros municipios cercanos. Y con ellos vamos a buscar entonces que tengan un acompañamiento por parte de las entidades para que hagan una buena inversión de estos recursos. Además de eso, tenemos un compromiso con el doctor Jorge Mario, el director departamental, para que busquemos unos recursos adicionales para buscar un techo digno para estas familias. De esta manera, entonces, buscar que de una manera complementaria cada día las inversiones apunten a que esta población tenga unas características mejores en Itagüí y de esta manera se sientan incluidos dentro de la administración. Y usted que habla de Jorge Mario, miremos entonces qué dice la unidad de víctimas a nivel departamental, porque esto es importantísimo. Aquí en Itagüí casi todas las víctimas son de las veredas. Miremos qué dice. 99 víctimas del conflicto armado van a recibir su indemnización. Hablamos de la reparación administrativa. Estamos hablando de un monto de 890 millones de pesos que esperamos, con el programa de acompañamiento a la inversión adecuada a los recursos, la gente lo pueda utilizar para su proyecto de vida. Estamos hablando para temas de mejoramiento de vivienda, educación superior, para temas de generación de ingresos, proyectos, ahorro. Ese es como el acompañamiento que les vamos a brindar a las familias el día de hoy. Vamos a realizar un acto simbólico también con ellas, les vamos a entregar una carta, digamos, de dignificación, todo un acompañamiento conjunto que venimos haciendo con la Alcaldía de Itagüí y la Unidad Nacional para las Víctimas. Las víctimas que hoy indemnizaremos administrativamente son 56 personas que residen en Itagüí por un valor superior a 531 millones. En su gran mayoría son del corregimiento, de la Comuna 1 y Comuna 2. Hoy indemnizaremos hechos como desaparición forzada, desplazamiento forzado y homicidio. Soy víctima de la violencia porque hace 16 años mi hijo me lo desaparecieron las autodefensas. Se lo llevaron de una finca y hasta el día de hoy no sé nada de mi hijo. No hemos sabido qué hicieron con él, dónde lo tienen. No hemos tenido noticias nunca de él. De todas maneras, estoy muy agradecida con el Estado, con todos los que han hecho posible esto y de alguna manera va a servir para algo. Es que necesitamos es la verdad, queremos ser reparados con la verdad, que nos digan qué hicieron con las víctimas, tanto guerrilla como autodefensas. Eso queremos, la verdad. Ahí estaba pues todo lo que se va a trabajar con las víctimas en Itagüí, y no solo en Itagüí sino también en todo el Aburrá Sur y lógicamente a nivel nacional, porque lo que viene es un proceso de paz que también va a ser largo y donde la gente va a tener que participar mucho con el gobierno nacional. Pero le voy a cambiar de tema, señor alcalde, porque usted ya nos acostumbró a cerrar con una buena noticia en materia de seguridad, y es que otro operativo, esta vez en otro sector de Itagüí. Es una buena noticia para la gente de Itagüí. De la mano del GAULA y de la Policía Nacional, logramos el martes en la madrugada un operativo muy importante en el sector de San Fernando La Raya. Allí se dio a la postre entonces la captura de 17 personas que estaban generando zozobra en todo este sector. Y de esta manera, ya entregadas a órdenes de la Fiscalía, creemos que se va a consolidar de la mano de la operación de la GISAL, con 34 personas detenidas y 17 en La Raya, todo un cinturón de seguridad en la Comuna 4 de Itagüí que va a generar todos los días más posibilidades de que la comunidad viva en paz y tranquilidad. Miremos, alcalde, los pormenores del operativo. Bueno, la operación que se realiza en el municipio de Itagüí es realizada por el GAULA del Departamento de Policía de Antioquia. Esta es una labor investigativa que viene de tiempo atrás. En lo que queremos es acabar con la organización delincuencial La Unión, que es un odín de este sector. Ahí ya estaba subordinada la banda delincuencial Asturias, que venía realizando extorsiones, control de rentas criminales en San Fernando y en el sector de La Raya. Con la nueva administración seguimos avanzando en el tema de generar estos espacios de seguridad para el municipio de Itagüí.
bueno determinar también la ayuda y la información de la comunidad, que hay 180 ciudadanos que denunciaron estos hechos delictivos de esta organización delincuencial, se cansaron y bueno, junto con la administración municipal venimos haciendo unas labores muy importantes para generar estos espacios de seguridad que en Itagüí se vienen realizando y que va ganando cada día mayor espacio de tranquilidad en la ciudadanía. Alcalde, felicitaciones, la gente de verdad en Itagüí se siente segura, no solamente por los operativos, las cámaras, la ayuda que se le presta a las diferentes unidades del gobierno. ¿Qué otros operativos hay y qué puede esperar la gente de Itagüí? Sí, decirle que estamos trabajando, pues los operativos por temas de reserva de la policía no se pueden enunciar, pero decirles que estamos todos los días buscando la manera que la gente de Itagüí tenga más paz y tranquilidad. Y además de esto sabemos que de la mano de la seguridad las oportunidades para la gente de Itagüí. Nosotros vamos a seguir todos los días haciendo con sentido común las mejores inversiones para que todos los ciudadanos de Itagüí se sientan cada día más atendidos por la administración, más incluidos dentro de la misma y de esta manera, con transparencia en los recursos, poder decir que Itagüí todos los días se transforma a ser un municipio con una mejor calidad de vida. No me canso de repetirlo, pero es que ese es nuestro sueño y nuestro horizonte. Alcalde, felicitaciones nuevamente. Nos vamos convencidos de que en Itagüí no solamente se trabaja en seguridad, también en el factor social. 63% del plan de desarrollo destinado a la población. Hoy, víctimas, inclusión en discapacidad y otras buenas noticias. Verónica tiene más. Itagüí sigue avanzando. Delinquir no paga. Es la consigna que tiene la alcaldía de Itagüí para quitarle jóvenes a la delincuencia. Estamos esperando que el fletero marque el bandido. El bandido ya está listo, está presto, está esperando sigiloso, está asustado, está completamente asustado. Las manos le tiemblan, pero piensa en la plata, piensa en el dinero. Ya lo vio, ya viene el fletero, ya está marcado, ya lo tiene ahí, lo tiene una cuadra, está esperando que le llegue. Mira la arrastre, mira patada la arrastre, pero él está ahí, está esperando. Vos tenés el arma en la cintura.